El programa macro es un programa macroeconómico integral, un programa que entiende que Argentina hoy exhibe múltiples desequilibrios, todos ellos conectados. Tenemos un problema de desequilibrio externo. Argentina se endeudó mucho en moneda extranjera, pero no utilizó esos dólares para generar más capacidad productiva para poder hacer frente a los pagos de la deuda externa. ¿Sí? Y hoy estamos en problemas. El año 2020 no es un año en el cual se pueda hacer ajuste fiscal. Una contracción fiscal mayor profundizaría la recesión y agravaría la caída. El tema es tener la posibilidad, el aire, para no tener que hacer esa contracción fiscal. ¿Sí? Ahora, por otro lado, hoy no se cuenta con ningún recurso extraordinario como para poder dar un impulso fiscal fuerte. Argentina no tiene acceso al crédito, lo ha perdido. Estableceremos consultas con los acreedores para obtener una modificación en el perfil de la deuda, una modificación elaborada en el perfil de la deuda que sea consistente con esto que dije antes, que nos permita tener un sendero de superávits primarios fiscales y resultados comerciales consistentes con la nueva estructura de deuda. El FMI va a ser parte de eso, porque el problema es macroeconómico, el problema de deuda es un problema integral y la forma en que abordaremos este problema reflejará esa premisa. Como les decía, ya hemos tenido conversaciones con el FMI, ya hay un reconocimiento del fracaso del programa anterior. Ahora, lo que sigue es entender la necesidad de transitar hacia un programa distinto, que es el que nosotros estamos implementando. También hay un reconocimiento por parte del FMI de la grave situación económica en la que está Argentina. De modo que pensamos que existe la posibilidad de que haya un diálogo bien constructivo ya está ocurriendo y que sea abierto. Pero hay que tomar decisiones y esas decisiones las vamos a tomar nosotros. Y ¿Sí? nosotros somos un soberano que decide por nosotros mismos. Este es nuestro proyecto y el programa es nuestro. No es un programa diseñado por el FMI, es un programa diseñado por nosotros. También se creará una unidad especial, una unidad ad hoc para la gestión de la sostenibilidad de la deuda pública externa. Ese es, de hecho, el nombre. Eh, que, eh, bueno, yo estaré dirigiendo esa unidad como ministro y será la unidad encargada de llevar a cabo las políticas, de diseñar uh, las políticas de deuda pública externa. ¿Okay? Y también. Eh, estamos estableciendo una comisión asesora que va a estar formado formada por algunos ex subsecretarios de finanzas del ministerio de economía de la nación en los próximos días uh, en el periodo de sesiones extraordinarias en el congreso estaremos presentando un proyecto de ley de solidaridad y reactivación productiva que justamente contiene medidas orientadas a lidiar con esta profunda crisis económica y social, que tiene como premisa central proteger a la población más vulnerable, entendiendo las restricciones económicas que enfrentamos, las restricciones de presupuesto, y restablecer las condiciones para poder frenar la caída en la actividad que Argentina viene exhibiendo.